Hola, mi nombre es Cedeval. 3 de diciembre del 2012 en el futuro del oro. El precio abre en el 1721.6 el mercado europeo. El máximo lo tenemos en el 1723.2 y el mínimo en el 1745.4. La tendencia ha sido pues bajista más que alcista, aunque hace pocos minutos rompió el máximo, pero parece ser que quiere volver a romper el mínimo. La entrada la tenemos a la venta y vamos a ver si nos la da positiva, ¿no? Vamos a esperar tantito, al parecer tiene ganas. Podríamos tener aquí la entrada al 1775 en una intermedia. A ver, el precio está muy lateral. Me acaba de convencer la entrada, pero bueno, ahí viene, vamos a ver qué sucede. Esperemos que sea ya la caída. Bueno, estamos dentro. Le vi muchas ganas tampoco, pero bueno. Si llega a romper este 17-18, las probabilidades van a disminuir mucho. Bueno, estoy fuera con menos 10 ticks. Quiso sufrir un poco, pero bueno. Ahora parece que quiere otra vez ir para abajo, pero vamos a esperar. Yo creo que el rompimiento del mínimo sí se da. Bueno, vamos a ver, ahí viene el oro, a ver si nos da esta entrada buena. Ya perdimos 10 ticks en una intermedia. Vamos a esperar a ver si esta se define a nuestro favor. Bueno, parece que viene. Bueno, ahí está. El piquete llega al target, pero bueno, vamos a ver. Bueno, un poco más de presión y vámonos. Más. Vamos a ver. Bueno, me voy a break even más 2 para evitar la pérdida, ¿no? Bueno, ya, ni modo. No me lo agarro. Bueno, salgo más. Un tick. Ya no pude aguantarle y a ver, agarrado un poco más abajo, pero bueno, vamos a esperar la que sigue. Bueno, me despido. Tuve problemas con la corriente eléctrica, ya no pude seguir haciendo trading. Aquí dio un rompimiento, parece ser que lo dio bueno, pero pues ya no hubo oportunidad. Bueno, salgo menos 9 ticks, 2 entradas, una negativa, una positiva. Nos vemos mañana. Y a los que se quedan les deseo un buen trading. Mi nombre es Elval y gracias.